ici, en vous présente Sandra, qui vient d'arriver de l'Espagne. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Ça va? Voilà, donc je considère que c'est normal d'être là avec vous. C'est gentil, je repose ma question. Est-ce que tu considères Jeannette? Je me charge un petit peu de la question parce que je crois que rien n'est arrivé dans la vie, rien n'est acquis. Tout simplement, le public a une reconnaissance vis-à-vis de ma voix, vis-à-vis de ce spectacle, vis-à-vis de mon album aussi. Donc tout simplement, merci au public. Ce que j'espère, c'est tenir sur la longueur, surtout. C'est toujours le public finalement qui décide. Et au fond, lorsque j'ai pris ce pari, je ne suis pas... Dans le fond de la salle et non pas... Ici, Charles Aznavour, un des chanteurs. Uno de los cantantes antiguos de la nueva ola de Francia, aún en servicio, en una entrevista de la televisión. Sí, la iglesia de San Benoit, o Alberto fera la renovación de su baptême samedi prochain. Ici Sandra. Et Alberto après la messe. Voilà. Merci bien, madame. C'était la primavera. Así como... En la época del otoño, las hojas se tornan de colores, ¿no? Aquí son las plantas que van a cambiar, a tomar nuevamente vida con flores. Aquí el Centro Cultural del Triángulo, donde sacamos los discos, los cassettes, y los libros que utilizamos para nuestras consultaciones. Ven ustedes ese árbol con hojas, con flores blancas, y dentro de algunos días ya estará convertido en hojas. Miren el contraste de las hojas blancas y las hojas rojas. De las hojas que hablo y de las flores. Muy pronto estarán convertidas en hojas verdes. Se magnifica. Aquí pueden apreciar con mayor claridad la transformación, la evolución del árbol, ¿no? La semana pasada que hicimos la filmación estaba lleno de hojas, de flores blancas, rosas. Y ahora miren cómo estas se van convirtiendo en sus hojitas. Esa es la diferencia, la evolución de la primavera. Aquí haciendo la visita al Parque Tabor.